amigos de Ñublense TV, nos encontramos en el tercer programa de Camarín Rojo. Estamos acá en el camarín del primer equipo de Ñublense de Chillán. El día de hoy, dos invitados. El primero, nuestro arquero, Sebastián Contreras. Por favor, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Y también por acá, por mi lado izquierdo, Paulo Olivares. ¿Cómo estás, Paulo? Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Con frío? Bastante frío, ¿sí? La verdad. Cambió un poquito el clima. Muy bien, entonces empezamos lo que es la primera parte del programa, la sesión de las preguntas a nuestros invitados. Bueno, vamos a comenzar entonces la primera parte de este programa, la parte de las preguntas a nuestros invitados. Voy a partir con Sebastián Contreras. Sebastián, año, ¿contra quién y en qué equipo debutaste en el profesionalismo? Oficialmente debuté en Ranger el 2007, un partido contra Lota Schwager. Sale lesionado Leo Zamora, el arquero en ese momento en Ranger, y justo un penal. Así que entro, atajo el penal, ganamos 2-1. Así que buen debut. Debut con todo. Buen debut. Muy bien. Paulo Olivares, ¿estaba aquí un poco dudoso con el año? ¿Se estaba acordando? Debe haber perdido, yo creo. Debe haber perdido fácil 3-0, ¿no? 1-3-1. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Cuénteme, ¿cómo era la pregunta? El año, ¿en qué equipo y contra quién debutaste? Se supone que estas cosas no se olvidan, pero me parece que el 2008... Recién era 2007, era 2008. 2007, 2008, por ahí, algo ahí era. ¿Debutaste ahora con Ñublense? 2017. No, Colo-Colo, en... A ver, ese... No, miento. Oficial. No te acordáis nomás, ¿para qué estás inventando? Sí, estás inventando, estás inventando. Creo que con Colo-Colo, que 91, entera. No, como Libertadores 91, no, mentira, no. ¡Qué bruto, focalicero! 2007 con O'Higgins, Rancagua, 2007-2008, por ahí, con el profesor Astengo, estaba, eso, con O'Higgins, claro. ¿El resultado? O mucho pedir. Estamos a dos, goles del Chucky González, tiro libre, en ese O'Higgins estaba Carmona, Nico Díez, estaba... ¿Los Carmona? Estaba Boseyuna, buen equipo. Yo entré ahí por Calule, me acuerdo, estaba quedó de central. Vamos a hacer como que le creemos, porque no le creo mucho después de que... Tengo Alzheimer. Fue convincente tu respuesta, Pablo. Es que la verdad es que no me acuerdo, ya por muchos años. Mucho ¿O el años. Frío? No, sí, no, la memoria falla. Falla. Es frágil. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Acá vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuál es el apodo por el que más lo conocen? ¿Y cuál es el que más le gusta si es que hay otro o solamente hay uno? No, hay uno solo. De por vida, por la oreja, po. Chure. En todos lados me conocen por Chure. A veces, oye, el Sebastián. ¿Qué es Sebastián? El Chure. ¡Ah, sí! Ahí me conocen por el nombre, no. Pero no, siempre me han dicho toda la vida. Así que no hay otro solo nombre. Ya quedó ahí como Chure. Como Chure. Y siempre va a ser así. Así que bien. Muy bien. ¿Paulo? Pero no tenía tan grande la oreja. Como que lo estuvo mirando. Es que lo que pasa es que esa es una explicación que yo siempre doy. Las orejas no son grandes. La cabeza la tengo muy chica. Eso es lo que siempre dicen. No me creen, güey. No me creen. ¿Le creo, no? Sí. Siempre ¿sí? Orejita. Ah, más tierna orejita. Sí, orejita. Aquí ya mucho. Amoroso. Hay una confianza de muchos años, así que... Orejita, sí, orejita. Para que ponga los efectos para... Para nuestro amigo. Uy, la los cachetes rojos. Los cachetes rojos. ¿Qué pasó? No, Pablo, el apodo. Chino. Que... No sé qué otro apodo puede haber. Chino Olivares. Este chino cuidado, no hay mucho. ¿Cuál? Boliviares. No, ese fue culpa del pelado del Toño Rojas. Que anda siempre buscándole el nombre, buscando el apellido, y Olivares, y después le cambió Boliviares, después Bolivia, después Olivia, me dice cualquier cosa menos Olivares. Así que esa weá es culpa del Toño Rojas. Mándale un mensaje a Toño Rojas a la cámara. Peladito, gracias por tu apoyo, a todos me dicen, parece que
todos piensan que soy boliviano, no sé por qué. Pero muchas gracias por el apodo KS Kiwi. Cabeza de Kiwi, lo están matando ya al Toño Rojas y eso que ni siquiera ha sido invitado, así que vamos a ver cuando venga. Seba, ¿el número que más te gusta en camiseta? La verdad es que no tengo como un número en específico como que me represente. Obviamente que siempre por la posición me gusta el 1, pero si es que no se puede ocupar, no tengo ningún problema de ocupar otro número, así que eso no me complica en nada. ¿Eso no es cada o la harina por el estilo? No, para nada. Así que con la 23 estoy bien ahora. ¿Paulo? No, en especial no mucho. Siempre uno como defensor ocupa normalmente el 5, el 3. Acá sí ocupé por cábala porque la temporada que estuve aquí en 2012, bueno, gracias a Dios nos fue bien y ocupé el 18. Así que ahora, entre comillas, lo pedí o estaba ahí a disposición y lo quise volver a ocupar. A ver si se repetía un poco la campaña y si nos pegaba un poquito el Espíritu Santo y podíamos ascender. Así que más que nada por eso lo pedí. ¿Político o familiarmente? ¿El Espíritu Santo? No, futbolísticamente. Todavía no. Muchas gracias, Sebastián. Por si acaso, a ver si sale. Por si salía. Bueno, vamos. Un chianejo, algo más chiquitito, ¿puede ser? Oye, te llaman allá afuera. Gol. Salió jugando. Ay, él sabe. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Serías dirigente o técnico o gerente deportivo también cae dentro de ese rubro? Difícil pregunta. La verdad no me he visto en ninguna de las dos. Creo que sería más gerente deportivo, pero sinceramente no me veo después del fútbol a lo mejor dentro de un camarín. ¿Y preparando arqueros tampoco? Puede ser, en preparación de arquero puede ser, pero hay que ver más adelante, pero no tengo decidido muy bien eso todavía. Paulo. Estoy leyendo mal, porque la pregunta no dice ahí gerente deportivo. No, es que la agregué yo recién. Perdón. Hincha no ¿Y sale. ¿Y por qué te viendo las preguntas? Hincha no puede, no sale la opción, hincha. No. Perdón. Pero no le hagas preguntas, pero no sea tramposo. La 8 no me la hagas. Vamos a sacar la 8. Me estoy inventando las preguntas, tiene que estar en un... Es que es un engaño esto, para que vea la gente, esto es un engaño, porque las tengo escritas acá, pero no son las mismas, así que es para que... Pero es raro más encima, porque a las preguntas le saco una foto con otro celular, sí, claro. En vez de escribirla en la tablet. Es que es algo para que la gente vea que estamos más modernizados, una tablet, un iPhone, así que por eso. Ya, pero no me interrumpa las preguntas. Si no, vamos a salir acá a las 5 de la tarde. Así que, ¿en cuál quedamos? Dirige. A ver, por favor. Ah, perdón. Ah, no. ¿Tengo visto el chor? Estamos visto el chor. Que bien, Cristian. Bueno, como siempre, Cristian ahí. Atento a la jugada. Sí, no. El mejor tipo de verdad. Cristian es un crack. De verdad que se reproduce por los 7 utileros que tenemos. Y saca adelante la tarea siempre. Así que un aplauso para Cristian. Lo mejor que se cree de Rambo. Alemán. 6 grados bajo cero, con chori y bolera, no, que no tengo frío. Después, colgando acá, no, si no pasa nada. Dice, no pasa nada. No, ¿quién tiene frío? No, acá los mocos tienen. A ver, Cristian, venga para acá. Cristian, como siempre. No, se está arrancando, se arrancó. Pero, imagínate, ahora yo de ayer, yo. Desde mañana llovió. Desde mañana llovió. Corte. De ayer está lloviendo, hay 5 grados más o menos y está con chorpo. Sí. Él es Cristian. En todo el equipo igual, en todo caso, los utileros son... No, bueno, sí, vamos a esperar la lluvia de mañana, entonces, como estaba anunciando Pablo Olivares, que mañana va... Sí, porque mañana y que tú lo viste también. Yo lo vi mañana llover. Ya. Ustedes no entendieron, mañana sigue la lluvia. Hasta el sábado, está pronosticado. A ver, vamos con el informe del tiempo con Pablo Olivares. El día de hoy está... lloviendo más que la lluvia. Está fuerte la lluvia, güey. 150 milímetros de agua. Aprox.
Bueno, ahora la pregunta, porque me están interrumpiendo el programa. Y esto no me está gustando. No, mentira. Dirigente, técnico, gerente deportivo, ¿algún puesto que le gustaría hacer a futuro? No, ni uno de esos. Me gustaría seguir no ligado al fútbol ni a todo lo que tenga que ver con el fútbol. La verdad que si me retiro de la profesión, preferiría estar a un costado. Muy bien, clarito Olivares con su decisión. Aquí voy a pedir que, bueno, el primer programa, Pablo Reynoso y Sebastián Páez se la jugaron y dijeron de qué equipo eran hincha. Así que aquí la pregunta va para ambos. ¿De qué equipo es hincha Sebastián Contreras? Pucha, mira, es una pregunta difícil. No, sí, una pregunta difícil porque sé que aquí en Ñublense no es muy querida el hincha de Cobreloa, sí. Pero yo soy nacido allá, chuquicamatino, toda mi vida, toda mi familia, todo, así que no, ninguna duda, soy hincha de Cobreloa. ¿Se la jugó nomás? Sí, no, sí. Y siempre lo he dicho. No, siempre lo he dicho. Mira, contás que no sean como Reynoso, que dijo que tenía un amor por Colo-Colo. Siete clubes contamos. Siete clubes, Arica, Colo-Colo, Auta, Unión Española, pero soy un ñublensino, dijo al final. Sí, claro, soy un ñublense. Pero tengo mucho cariño, dijo, tengo mucho cariño a Colo-Colo, a la Universidad de Chile, a Ñublense y también a Linares. También a Linares. Que no. Nombró todo el equipo donde... No se jugó con nadie. Al final quedó bien con todo, ¿sabes? Pablo Reynoso no se la jugó. Bueno. La canción, ¿cuál es de los prisioneros? ¿O no? Nunca queda más con nadie. Nunca queda más con nadie. Bueno, si está Contreras hincha entonces de Cobreloa, Pablo Olivares. Yo me inclino por el equipo que me formé, nada más. Por Colo-Colo, que uno siempre tiene un cariño especial. Te dan las armas para empezar en esto. Me viví ahí mismo en el Monumental, dentro de lo que es el recinto, la Casa Alba. Fui el primer capitán de la Casa Alba. Y sin querer te identifica, te entrega cosas que en ningún otro club están entregados. Y... Puedes llorar. Demasiada pena, ¿por qué tanto recordar? Pero como amigo Reynoso siempre... No, pero... Soy de la O. No, pero la verdad que... Obviamente con Ñublense, porque ha sido mi mayor alegría en el fútbol profesional. El 2012 con el ascenso y ahora de vuelta en este club que me ha recibido muy bien. Así que yo creo que esos dos equipos son los favoritos o los que uno más se inclina. 3 años más de contrato para Pablo Olivares después de estas palabras. Yo a mí también me faltó hablar unas cositas para... A ver si viene la renovación. Unos 6 años más. ¿No? No. Bueno, entonces, Cobreloa, Colo-Colo, los hinchas, el equipo de cuales son hinchas, Sebastián Contreras y Pablo Olivares. Vamos con el compañero más facha que han tenido en su carrera, ese que siempre anda a la moda, últimas zapatillas, como yo decía, como decía Reynoso, camisa, pantalones apretados, rajados. ¿Pero en Ñublense o...? No. En su carrera. Creo que no tengo ninguna duda, el pelado Rocco era impresionante, el pelado Rocco, y todavía no, el pelado, toda la facha, lo último que salga en tablet, gorro, zapatilla... Cadena de oro. Todos los chiches los tenía el pelado Rocco. No, el más falla que como compañero. ¿Eso en Cobreloa? En Cobreloa. Sí, no, pero excelente persona el pelado. Se ve, cuando no lo conocía, dije, este pelado que lo veía por la tele, nada, no, el pelado pesado. No, súper buena persona, nada que decir de él, así que bien, saludos para él. ¿Y el más falla entonces? Sí, o sea... Se vestía bien. Pongamos la cámara ahora en negro. Se vestía bien. Se vestía bien. Falla, no sé, pero se vestía bien, sí. Le ponía color. Muy bien. Pablo Olivares, entonces, ¿cuál es su compañero que... O va a decir como Reynoso que dijo que era... Yo dijo Reynoso. Él era el más facha. No, yo no. No, me gusta estar preocupado, pero no tanto. No... A medida que va pasando la edad, uno ya no se preocupa de esas cosas. ¿Por qué no le cree nada de lo que dice? Es que me da risa porque... No, también es facha y también le gusta. El calzoncillo tiene que ir con la bufanda. No puede no estar combinado. Combinar. ¿Ah?
zapatilla. Así va. El jean un color, zapatilla un otro color, calzoncillo un color, bufanda. Le mete. Ah, yeah. Depende. Si hace mucho calor, se saca la bufanda y tiene otra, güey. Claro. Pañuelo, pañuelo. Bueno, por lo menos aprendió algo. Algo le enseñé. No aprendió mucho ahora por lo visto, pero algo aprendió, que se tenía que combinar algunos colores. Bueno, algo. Reynoso dijo pantalones rajados. Y usted anda, con pantalones rajados. Le metió facha. No, le meto facha. ¿Cómo? Te lo compró la señora, si él no compra esas cosas. Le dije a la señora. Sí. Macabeo, eres tú. Sí. Pablo Olivares, entonces, el compañero más facha. Recién, bueno, te repetía de que no, así uno con especial que tengan un plantel, no me recuerdo, pero voy a tirar así un nombre que se me viene a la mente ahora, el Leo Espinosa. Lo tuve en Santiago Morning y actualmente en Iquique, me parece. El tipo siempre ad hoc a la temporada, siempre inventando look nuevo, se metía ahí a las páginas del extranjero de moda, claro, italiano y todo ese tipo de cosas, así que él... La moda, a ver si lo criticaban, claro, maldita si, moda. ¿Qué no te le ponían? Sí, por si acaso, si se equivocaba en algo en la semana. Ah, pero él una estrellita para el leito. Muy bien. Ahora vamos con todo lo contrario. El compañero más pichanga que han tenido en su carrera. Pero, ah, a ver, ¿están de acuerdo? Pichanga. A ver. Yo lo doy para que respondan. Yo creo que no hay otro. El Nino Roja. Oh, el tipo que pichanga. Se acabó. ¿Por qué? A ver. Tiene mil y una historia. Impresionante la historia que tiene el Nino. Y pichanga, hay de todo tipo. Algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar, pero... No. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? En el fútbol chileno todos lo conocen al Nino. Voy a aprovechar el medio para decirle que se ponga el día, por favor, Nino. Yo sé que... bueno, usted sabe por qué. No voy a redundar el detalle. ¿Le vamos a hacer llegar este mensaje entonces a Nino Rojas para que pague? Sí, él sabe. Tiene que pagar a la mitad del fútbol chileno, no solamente a mí. ¡Ratero! 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 Don Ramón, apareció Don Ramón. No, el tipo pichanga. Yo tuvimos con el CEA, lo tuvimos el año pasado, en Cobreloa y... Bueno, pero simpático. Te hace reír, por lo menos te hace reír. Pero pichanga. Pichanga, pero... Pero como dice el Pablo, simpático. Los compañeros. Imagínate, en Cobreloa, el Guachupé... Ya. Luis Jiménez. Hacía reír, pero hasta por si acaso. En el camarín se reía con el Nino. Iba para allá, se reía con el Nino. Así que él como que lo apadrinó. ¿Ya? Llevaba al Nino a comerlo, llevaba a la casa, todo, pero ¿para qué? Porque lo tenía contento todo el día. Así. Lo alegraba tanto que se lo llevaba hasta comer. Sí, así que el otro no gastaba ni uno, estaba contento. Estaba regalón. Es verdad. El tipo, como un poco no aprovechador, se tomaba la mano del guacho y guacho, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a comer? Y el tipo todo el día lo hacía reír. De repente llegaba, no voy mal a casa del guacho. Le abrí el refri, no tenía así cosas para tomar 11, así que no, cuando vaya al supermercado que me avise, si no, no va a ser. Va a estar recargado. ¿Sí? Bueno, harto que contar entonces del Nino Rojas, en Coreloa coinciden entonces el compañero más pichanga, lejos, no hay duda entonces. Y ahora vamos con el compañero más, saluda a la cámara ya por favor, ¿está grabando ya? No, todavía no, a ver, pero no, hay que esperar que grabe, ahora sí. Foto para Twitter, vamos con la foto para Twitter. Muy bien, ahora seguimos entonces con el compañero más apretado. Vamos a poner aquí, por favor, el pito, el más cagado. Hay varios. Extranjero, mucho. Pero creo que uno que me marca, Luciano Palo. Luciano Palo. Reciente estaba hablando de la saga, pero sí. Es más... Pichanga que... Yeah. O sea, cae en las dos secciones. Sí, pero Luciano, impresionante, hacíamos asado de plantel, veía que estaba sobrando, pescaba la bolsa de carne, pum, para dentro del auto, para llevársela para la casa, no sé,
Después los partidos quedan tres Powerade también para la casa. No, no, hay que cuidarse para mañana para hidratar y todo. Era mentira, se llevaba todo. Pero creo que Luciano cuida bastante el dinero. Más el peso chileno. Y cuando había asado, ¿se colocaba con algo, no? No. ¿Cuál es la otra pregunta? No, no, ni una posibilidad, no. No es la tónica de los extranjeros, me parece. Yo igual tenía varios compañeros que... paraguayo, uruguayo. Eran fuertes, eran fuertes los cocodrilos. Paulo, entonces, ya estamos con Luciano Palos, que es el, para Sebastián Contreras, el más apretado, Paulo Olivares. Yo recuerdo, voy a tirar dos nombres. Sí. Uno, Paragüita Servín, Vivencio Servín, amigo mío, pero no deja de ser amarrete. He estado 2 años, si no me parece, con él. Y Barnechea y Santiago Morning, y los 2 años lo digo con la misma pinta. Nunca se compró una zapatilla, nunca un jeans, el tipo nunca tenía plata, todo a la señora, no sé qué hacía con la plata. Lo extra deportivo, pues a lo mejor como esa lista, mandaba a Paraguay. A Paraguay se quita, claro, a lo mejor. Pero él, y voy a dar uno más cercano. A ver. Cha-cha-chan. Doble tambores, por favor. Nuestro capitán José Antonio Rojas. La verdad, pelado, no te escapáis porque ya del 2012 que te conozco y eres bastante rata para tus cosas. Y el único que me pregunta cuánto es la cuota, cuánto hay que pagar, llegáis tarde para no pagar, te lleváis las cosas. Y así que tú eres el número uno. Lejos. Cagao. Hagan una invitación al Toño Rojas para que venga al cuarto programa, a ver si se defiende. A ver, desafío a lo que venga. Peladito. Peladito, venga al programa, lo espero. No, si va a venir igual. Yo sé que no me va a desmentir, porque él sabe. Él sabe que está ahorrando para jubilación, parece. Porque no sé qué hace, no sé. Pero plata, sí, él sabe. Bueno, vamos entonces ahora con el mejor compañero de concentración que han tenido a lo largo de su carrera. No solamente acá en Ñublense, sino que en todos los años de competencia. ¿Cómo? Los dos que concentramos juntos. Tienen que decir que soy yo, si no lo corto. Ya, a ver, de nuevo, ahora sí. El mejor compañero de concentración. Sin duda el Paulo. Sin duda el Paulo. No, bien, igual, pues bien. Pero no. Bien, pero tengo otro. Con la radio, con la música, en todo. Cagaste, no me cagaste. Con lo prohibido. Terminamos. No, yo tengo un. Viví mucho con él, o sea, en el sentido de compartir concentraciones con Fernando Hurtado. Compartimos más de 6 años en Cobreloa. Compañero de puesto también. También de puesto y muy buena amistad. Así que creo que con él. Por los años, porque convivimos muchas cosas y todo, pero creo que Fernando Hurtado es la pregunta que me haces tú. ¿Y la segunda opción? Paulo Olivares, si no. Si él sabe qué hace. Hay un cariño. Paulito, vamos ahora. Paulito, estamos tiernos. Miguitas de ternura. Gracias, Paulo Olivares, te voy a estar pensando. Estoy amurrado. Se enojó Paulo. A María, para Paulo Olivares. A ver, pregúntale la. Sí, lo me preguntan. El compañero, el mejor compañero de concentración que ha tenido, Paulo Olivares. No tengo. Se amurró. Y quiere ver la posibilidad si puede empezar a concentrar solo. Que, se cayó Cristian, parece, ¿no? ¿No? Es que anda con Pepa. No, Pepa. Cristian, ¿todo bien? Bien. Nada, bien. Vamos, sigamos. ¿Quién puede ser? Y te mira, ¿sí? De reojo. ¿Quiere que le diga? Ya, pues dime. Yo. No, ¿quién puede ser? No sé. Cabezón Lawler puede ser. Gonzalo Lawler. Bueno, que. Igual él no ha estado temporada grande como él sea toda su vida ahí en Cobreloa, que puede hacer un poco más de lazo. Yo sí me dejó mucho amigo el fútbol, pero así que tenga el Churejón, Gonzalo, el mismo Paragüita, son amistades que hasta el día de hoy nos comunicamos.
se juntan ellos, me mandan fotos y videos, me llaman, están preocupados, así que yo creo que ellos. Fue como enojado, el chulejón, así como no, molesto. No, es que lo que pasa es que a donde no le dije, claro, no lo dije, se sintió por el tiro, empezó con cosas. Ahora que nos vayamos, más encima andamos en el auto juntos. Ah, oye, o sea, hay problema, Tachillán, problema. Ah, atao. Estoy sentado así, mirando, mirando. Y con el vidrio abajo la lluvia, así en la cara. ¿Puedes ver con el vidrio abajo, vos? Pues no por la lluvia. Oh. A ver, ¿qué está pasando acá? No, son. Me gusta siempre andar con la ventana abierta. ¿Viste todo bien? Pensamos que se había caído o algo, ¿no? Se fue a abrigar. Ah, se fue a abrigar. Ah, cambió. Muy bien. Más decente. Ay, no, no tan pichanga. No, bien tú. Bien. Highlander, bien. Bueno, mejor director técnico que han tenido en su carrera. Yo creo, lejos, profesor, lejos, muy bien. No. A ver. El pensamiento está. No, pucha. El mejor. A ver. Te muero mucho. El Hugo Ulche. ¿El mejor? Sí. ¿El que me estáis preguntando? No, yo creo que. Nada, dale nomás. Estoy pensando. Que... Ya, Pablo. Me olvidé. Puede ser el Leonas Tengo, profe Tengo, igual. Me entrego mucho cuando chico, me ayudó. Y Lugo Vilche también. Fue una etapa igual difícil. No, música, profe, música triste, por favor. No, el profe, bien, súper humano para sus cosas. El modo de trabajar también. Con un grupo súper humilde. Y logramos ascender en Barnechea, que también no era un club solvente. Y pudimos conseguir cosas importantes. Y yo creo que el mayor trabajo se lo llevó él, un muy buen técnico. Muy bien, estoy viendo que está prendido el micrófono, por si acaso, para que la gente vea. Ahí está prendido, para que no pase lo que pasó el último programa. Bueno, se escuchó, no programa entendía nada. Se escuchó. Bueno, Seba Contreras. Creo que el Chicho García, el profe, también, como decía el Pablo, el profe muy humano, también. Su trabajo también muy bueno, pero también quiero destacar a Marcelo Troiani, profe argentino, que también es espectacular. Es una persona que una que te hace reír porque tiene también, pues mira, anécdota, no sé, pues íbamos a entrenar y andaba a pies pelados, corría solo, ¿no? Pero así bien, con el jugador, siempre se acercaba, así que Marcelo Troiani, bien. Yo creo que más que nada, viste que todos los técnicos son buenos y todos te entregan cosas, pero uno se va quedando con el que te pregunta la familia, con el que está más preocupado de ti, de cómo está familiarmente, de la cabeza. Yo creo que ese es el que te marca más, y porque hay varios técnicos que uno ha tenido en la carrera y todos obviamente trabajan bien, son profesionales, pero siempre hay uno que destaca un poco más. Ese fue el momento serio con Pablo Olivares. Ay, le encanta así ponerse así. Sí, intelectual. Ay, intelectual. Ay, ¿cómo? No puede ponerse serio. Quiere decirse intelectual. Sí. Le vamos a poner ahí una música más intelectual, un sombrerito, algo. Yo tengo mi parte intelectual, pues entonces ahí. Bueno, y ahora ya la penúltima pregunta. ¿Algún hobby aparte del fútbol? No. La verdad que tuve varios hobbies. Me gustaba hacer varios deportes, hacía descenso cuando era más chico, me gustaba jugar voleibol, tenía varios hobbies antes, pero por ahora no, más preocupado la familia nomás, después de entrenamiento me quedo con ellos y ahí estoy más casero nada más. ¿Pablo? Ahora no mucho, básquet, me voy a jugar básquet. Cuando chico jugué mucho básquetbol y ahora pretendo, de repente voy a Guilamar, voy a echar las pelotas, pero... ¿Cómo? Ah, perdón, sí, ¿no? No, pues yo me voy, si quieres me voy, no hay problema. Te entrevisten al Seba, no quería hablar. No, ¿qué otra hobby? La música igual me gusta un poco. Toco un djembe, tengo un melódico... Toco. ¿Por qué no trajo nada para...? Mira, nunca los tiene, sí. Tiene la guitarra, tiene el melódico, tiene el djembe, los tiene. Pero nunca lo he visto tocando.
quiero saber. Quiero saber. O sea, ¿quiere ver un día tocando acá los instrumentos? Cuando quiera. No sé, habla, me mata y cada vez que abra acá se pone a bailar, toco la baila, canta y ahora no se acuerda. Hay que acompañar, porque imagínate que esté tocando ahí uno mirando los fomes, mejor sé que yo me ponga a bailar, hay cualquier cosa al tiro. ¿Pero cómo? Así, una cosa así. El movimiento. No, eso, más que nada. Y no queda mucho tiempo. Estamos... A ver. No puede ser posible. En plena entrevista. Ya, pues si le dijiste que iba a estar ocupado, Pablo. Nada. A mí me gustan las motos igual. Las motos. Me encantan las motos. Cuando era chico anduve en moto. Pero después, obviamente, con el fútbol no se puede. Por contrato y por todo, no se puede subir a una moto. Pero creo que eso, después del fútbol, me encantaría volver a subirme una moto. Sí, me gustaría. Bueno, cerramos. A ver. No, si era uno de los motorratones. ¿Eh? Risa, risas y más risas acá. Cerramos la tablet. Última pregunta, entonces. ¿Algún sueño? A ver, ¿qué me va a revisar la tablet? Me quitó la tablet. Qué buenas las minas que tenía aquí, ¿eh? En la tablet del club, señores. Los contactos. Nunca vi la pregunta de la otra cosa. Bueno, ¿algún sueño frustrado dentro de la carrera o que no han podido cumplir hasta en este periodo? No sé si frustrado, porque mientras uno esté en la profesión, no van a ser frustrados todavía. Pero sí, obviamente me encantaría haber salido a lo mejor antes de Cobreloa. Siento que me demoré mucho en salir de Cobreloa. Para haber agarrado más experiencia y poder haber jugado en el extranjero o haber haber estado en una selección o algo así, porque igual creo que no es imposible, creo que a Claudio Bravo igual puedo quitarle el puesto rápido. Así que nada, pero mientras juegue no van a ser sueños frustrados, pero me encantaría haber salido antes. Creo que mi error fue haber estado tanto tiempo en Cobreloa, que ahí me equivoqué, pero bueno, después de los errores se aprende, dice. Sí. Bueno, el último programa, Luciano Gaete dijo que le iba a quitar el puesto a Marcelo Díaz y ahora Sebastián Contreras le va a quitar el puesto a Claudio Bravo. Y se lo voy a quitar. ¿A quién le va a quitar el puesto Pablo Olivares? No, a nadie. ¿A quién le voy a quitar el puesto yo? No, a nadie. Pero pregunta, así que me preguntan. Pero si la misma pregunta que le hacía a Contreras. Se me olvida, yo estoy en otro programa yo. ¿Sueño frustrado? Sí. ¿Sueño frustrado? No, ninguno. Yo cumplí todos mis sueños, gracias a Dios. No tengo nada que... De verdad que siento así como que, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? No soy de lamentarme, no soy de pensar las cosas que no se hicieron, sino que recuerdo las cosas que sí hice. Y eso, yo creo que animador, siempre me ha gustado ser animador. Desde adelante, mire, a ver, ya cierre. En este programa voy a ser animador. Cierre la primera parte del programa y dé el pase a la sección del desafío. Tome. Ya vamos. Ya. Cerramos entonces la primera parte de este programa. Nos vamos ahora al desafío. Recuerden que el que gana clasifica la siguiente ronda por un premio. Sorpresa. Vamos, el desafío es quién se moja menos. ¿O sí, tienes que ir a la cancha a hacer un tiro al travesaño? No hay problema, para eso estamos. ¿Pueden después mostrar la cancha, por favor? ¿Cómo para que sí, sepa la gente cómo está? El día de hoy vamos a hacer un desafío acá en el gimnasio, porque la cancha realmente, mucha lluvia que ha caído acá en Chile. Entonces, nos vamos al desafío. Bueno, ya estamos acá para la segunda parte de este programa, el desafío. Sí, está prendido. Así que estamos bien. Muchachos, le cuento. Allá hay un basurero. Y acá, si me socorren un poquito, hay balones para que tengan que chuntar al basurero. El que más le chunte es el que va a ganar el desafío el día de hoy y va a clasificar a la siguiente fase. ¿Pero yo como arquero puede ser con la mano? No. No quiero participar, gracias. Bueno, los dejo entonces para que se preparen. ¿Quién va a partir? Elijan ustedes quién parte. Ya, Pablo, vamos. Ay. Le voy a dar el bote y tiene que caer.
Muchas gracias por participar. No le fue bien, parece, a Pablo Olivares. Vamos a ver con Seba Contreras. Y bueno, Seba, aquí no. A esa no, tiene que ser al. A Vamos a ver entonces el segundo intento de Pablo Olivares. Contreras de Vega. Esa era. Vamos entonces con Pablo, ahora sí. No. El ganador del desafío, Pablo Olivares. ¿Cómo estás, Pablo, después de esta victoria? Muchas gracias, Pablo Olivares. Fue un partido muy intenso, ¿no? Y le doy una gracia al pelotero que me ayudó bastante. Y no, contento, gracias por la gift card. La verdad que me va a servir mucho para el patio. ¿Están cansados? No, sí, fue intenso. Era un rival importante en la división y queremos, la verdad, que este triunfo para toda la gente de Chillán. Y bueno, la final con Colo-Colo ahora no espera. La final con Colo-Colo. Bueno, ya estamos con, lamentablemente, el perdedor, Sebastián Contreras. No hubo caso. No importa. Siento que estuve más cerca yo. La verdad que probó con bote, con la del ñoño. No me afecta, la verdad. Bueno, lamentablemente queda eliminado. Ahí está su premio de consuelo. Bueno, bien, todo bien. ¿Bien? Sí, bien. Bueno, soy mejor técnica, reconócelo. ¿Por qué no reconocerlo? No sé, la verdad que no sé. Después de 95 intentos. Estuvimos 4 horas pegándole, sí, al tambor. No, sí, estuvimos 5 horas después de 107 intentos. Pablo Olivares. 8:30 nomás. 8:30. Empezamos ahora a las 2 de la tarde, son las 8:30, así que imagínense. No, pero bien. Felicitaciones a. Dele la mano. No, dele la mano. El dedito, por lo menos. No, muy bien. Bueno, director del programa, ¿hacemos la otra sección? La que usted. Venga, director. Sí, director. Pero antes, el ganador le puede hacer una pregunta al perdedor, como la que usted quiera, sin censura, como usted quiera. Sí, ¿cierto, director? Es verdad. Bueno, terminemos acá, si acá termina el programa. Falta la pregunta. Vamos con la pregunta. El control está acá. Falta la pregunta. La pregunta. ¿Quiere índole la pregunta? La que quiera. Cortemos ahí, por favor. Pregunta nada más, pregunta, si no me da miedo. Oye, ¿qué voy a hacer? No, ya para no cagar, te voy a contar algo simple. Que cuente. ¿Cómo le ha ido en la universidad? No, bien. Estamos estudiando con. ¿Qué bien? Estamos estudiando con Paulo.
Así que no se venga a hacer el weón tampoco. No, pero bien, tranquilo. Ahí falta, cada vez falta menos. Así que tranquilo. Promedio, matemática, ¿cómo te va matemática y todo ese tipo? Pero. Sí, pero son del ICE de 12 años sin estudiar. Va a costar, pero. No sé si 2x2 no sabí, pero. Bueno, si las tablas se olvidan, pues. ¿Qué están estudiando, muchachos? Administración de empresa. Uy. Los dos. Así que. 7 años llevamos. 7 años debemos sacar dos ramos, nos quedamos. El técnico. ¿Y quién es el más mateo entre aquí, entre Contreras y Olivares? Ah, el Pablo le pega más. Es que ahí tenés que dar cuenta, pues. Si le pega más los estudios. Ah, te mató. Es hora, sí, ahora, de hecho, este año me retiro del fútbol. Para toda la alegría de la gente. No, pero los dos, si los dos nos complementamos. Nos complementamos bien. ¿Son el uno para el otro? La verdad es que lo veo todo el día y estoy chato ya de él. Todos estudiamos juntos, entrenábamos juntos. El otro día me pidió pololeo. Y mi señora se enojó. Así que, perdón, mi polola se enojó. Así que. No, pero buena relación tenemos. Ahí nos complementamos. ¿Y yo pololeo? Le diría que no. Antes que me diga no, le diría que no. Porque es muy simpático. No, pero bien. Con el Pablo sí, súper bien. Bueno, llegamos entonces hasta acá en este tercer programa. Tercero, ¿cierto, jefe? Tercer programa de Camarín Rojo. El ganador del desafío, Pablo Olivares. Así que le dejo la cámara para que le mande un mensaje a toda la gente. Muchas gracias por ese mensaje otra vez. Se demora 10 segundos en responder. Me cagó la música, po. Lo que pasa es que piensa, le gusta pensar, así, analizar lo que decir, no puede ser instantáneo. ¡Pah! No. ¿Qué pasa? Es que me pregunta por el premio y me tiene que preguntar por. Deja invitar a la gente, quiere pasar el programa y. Pero no puedo saber más que tú, pues hay que montarme bien, po. Ahora la culpa es mía ahora. Así es, pues así. Para que lo aprendáis a conocer. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces. ¿Invita a la gente o qué tengo que ver con el programa? No sé. No, pues invita a la gente para que vea el programa y para que vea su victoria. Bueno, dejar a toda la gente invitada a ver este hermoso programa, el mejor lejos de los dos que han pasado. Que nos siga apoyando. La verdad que necesitamos el apoyo de todos. Esto no nos sacamos adelante solos. Así que. Vean, para que se diviertan un poco, vean cómo gano aquí en la prueba. Y ojalá sigan haciendo esto, que de verdad que es un plus importante para el club y para que la gente tenga una cercanía más con nosotros. Seba, después habla con el gaffiter para que... No, es que está en... Afuera de la casa, porque es peligroso, no estoy en la casa, llega el gaffiter a la casa. Ah, sí, verdad. Sí, le digo que no vaya todavía. Deje invitar a la gente. No, lo invito a que vean este programa. La verdad es que es una muy linda iniciativa de parte de ustedes, porque le muestran al hincha la parte interna del camarín, de nosotros. Ellos pueden saber un poquito más de nosotros, de lo extrafutbolístico, así que... me alegro porque Ñublense cada vez crece más. Esperemos que nosotros también llevemos de la mano esto con un triunfo el día domingo, que creo que no hace mucha falta. Director, por favor, venga para acá. Ahora sí. Director. Sí, de nuevo. Despidamos el programa todos juntos. Aquí el encargado del programa. Entonces, dejamos hasta acá entonces el tercer programa de Camarín Rojo. Director, por favor, cierra el programa. Bueno, desde ya voy a aprovechar de agradecer a toda la gente que está siguiendo este programa, los dos anteriores, así que muchas gracias, este capítulo va a estar muy bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, yo creo que va a estar el otro capítulo, así que muchas gracias, nos vemos, chao.